Listo, padre. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Este es nuestro día número 4. Recuerden que nuestras pláticas están en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Bienvenido, padre. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, pues entonces iniciamos nuestra... ¿sí se escucha, verdad? Sí. Ok. Iniciamos entonces nuestra cuarta reflexión. Poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues de inmediato hacemos la continuación. Recuerdo que nuestro tema es madurez psicoespiritual, dado que pues recientemente ha resultado, en lo personal, muy evidente la falta de formación o de madurez o de progreso en términos globales, ¿verdad? Que intentamos decir con este adjetivo de psicoespiritual. Antes de iniciar, había habido una corrección el día de ayer, ¿verdad? Allí, no sé si está puesta ya, todo el mundo la puede ver. Ah, ok, perfecto. Entonces ya no la menciono. Le agradezco a la persona que me hizo la corrección. Seguramente al estar hablando, ¿verdad? Gracias. Y bueno, entonces, ayudados, aquí voy a poner entonces una presentación, ¿verdad? Que nos ayuda a que lo que vamos diciendo, pues pueda ayudar a la claridad, a la lógica, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Y bueno, como siempre sucede, pregunto si ya se ve por ahí la diapositiva. Ok, perfecto. Estamos entonces en nuestra cuarta reflexión, tratando de no olvidar la continuidad de las reflexiones. Recuerdo lo que el día de ayer concluíamos, ¿sí? Que en la base de todas estas, ¿cómo puede decir? Daños iatrogénicos, ¿no? Es decir, el hecho de que pues, a uno le instalen lo que sea prácticamente, ya sea los gurúes orientales o ciertos conferencistas o ciertos animadores pastorales o ciertos sacerdotes, ¿verdad? Que es que no seamos perfectos, ya se ha dicho muchas veces, ¿sí? Entonces decíamos que lo que está en la base de todo esto, ¿sí? Es que se considere al ser humano como alguien mentalmente dependiente, ¿sí? Y decíamos el día de ayer esta consideración, ¿sí? De que al ser humano se le trata a los interlocutores, se les trata como si no pensaran, como si estuvieran a la deriva de no sé qué fuerzas, no sé qué doctrinas que se van de boca, ¿sí? Esta consideración de que esta dependencia mental está curiosamente generalizada. Es decir, es todos, o sea, ¿sí? Como lo vamos a evidenciar un momentito más. Y eso de curiosamente, digo curiosamente porque se afirma que gente malvada no tiene esta mente dependiente, sino al revés, ¿sí? Es una mente tan poderosa que maneja a todos los demás, ¿sí? Entonces, se requeriría una explicación de esto. ¿Cómo es posible que se considere así a la inteligencia humana y luego también con esa especie de paradoja o de contradicción, porque entonces los que manejan a los otros, pues de qué naturaleza son, ¿verdad? O cómo es que se explica esta diferencia. Y bueno, continuando con esto, ahí nos quedamos el día de ayer, vemos algunas frases frecuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, se dice, si te pones en determinada posición física, es que estás invocando a quién sabe quién. Entonces, aquí, por ejemplo, mi fe, no sé, mi concepto de Dios y todo es tan dependiente, no sé de qué manera se entienda, que una posición física, es decir, mi cuerpo, que no es el de los orientales, ¿verdad? Que mi cuerpo es una creación de Dios, que Dios me dio a mí, yo soy el que lo rige, ¿sí? Está a la deriva de concepciones, conceptos, no sé, de quién sabe quién, ¿sí? Entonces, esta, por ejemplo, es una cosa que debería explicarse, ¿sí? ¿Cómo es posible, verdad, que haya tal dependencia, ¿sí?
La famosa expresión se abren puertas que uno no sabe ni cuáles, ni cómo, ni quién se mete. O sea, es una pobreza enorme de autoconciencia, ¿sí? O, por ejemplo, una frase que incluso fue de las que llegaron cuando en la primera serie de conferencias sobre Nueva Era, pues las protestas, ¿sí? Personas de veras como, no sé, como casi indignadas, ¿no? Diciendo, la psique del hombre, aun y cuando no lo perciba con sus cinco sentidos, es alterada por esas prácticas. O sea, todos los seres humanos estamos en las mismas condiciones, ¿sí? En la que no nos damos cuenta de cómo se altera o quién sabe qué, ¿sí? Por práctica, ¿sí? Es decir, una dependencia tremenda. También en ese mismo tipo de intervenciones, basta con analizar cuál es el fin del yoga, ¿sí? Conectar con el universo. ¿Cuál universo? Nos venden la idea del ejercicio. ¿Quién vende la idea? ¿Será tan poderoso ese en su mente? Y yo, si hago ejercicio, estoy dependiendo de las intenciones de otro o una cosita así, ¿sí? Bueno, lo que está en la base de todo esto es la idea de una psique igual en todos e incapaz de cambiar y de desarrollarse. O sea, la psique humana se queda plana, dependiente, ¿sí? Y este es, vamos a decir así, el grande problema. Lo que voy a comentar a continuación, ayudado también de otras diapositivas, es ver cómo esto, el hecho de que la psique es así en todos los seres humanos, no se sostiene ni en base a la palabra de Dios, ni en base a la sabiduría de todos los tiempos llamada filosofía, ni en base a las ciencias humanas, desde ningún punto de vista, esta idea se sostiene, ¿sí? Y curiosamente es una idea que no se discute, que se presupone, ¿sí? Y todo lo demás se construye sobre eso, ¿sí? Vamos a ver, la psique, o sea, vamos a decir así, el modo como funcionamos los seres humanos desde la palabra de Dios, ¿sí? Vuelvo a repetir otra vez el planteamiento, ¿sí? ¿Acaso la palabra de Dios sostiene que la psique es igual en todos e incapaz de cambiar y desarrollarse? ¿Eso lo encontramos en la palabra de Dios? Yo solamente quisiera señalar algunos textos, algunas referencias, pero sabemos que hay muchas más. Y algunos conceptos de aquí, bueno, cuando Jesús dice, no lo entienden ahora, pero lo entenderán más tarde, ¿sí? Entonces, la psique, en una determinada etapa del proceso de conocimiento de Jesús, de seguimiento de Jesús, en una determinada etapa, no es capaz de entender. En otra etapa más desarrollada, la gracia, el trabajo de los apóstoles, el seguimiento de Jesús, los golpes que se dan, o sea, los fracasos que tienen, ¿sí? Les permiten entender lo que no entendían antes, ¿sí? Es decir, creer que nunca entendemos y que siempre estamos o no sé qué, no está sostenido en la palabra de Dios. Ya en los días anteriores he citado este texto de la carne sacrificada a los ídolos, ¿verdad? Que tiene que ver con la pureza de corazón y cosas por el estilo. No leo todo el texto que ya leímos en días anteriores y que ustedes lo tienen por ahí, sino solamente aquello que nos dice que no es cierto que todos los seres humanos tenemos la misma psique, nadie se da cuenta de cómo, etcétera, etcétera, ¿sí? Dice San Pablo, sabemos que un ídolo no es nada. En realidad, no hay más Dios que el único. Bueno, pero otros no, no todos tienen este conocimiento. Pues sí, estamos hablando del conocimiento, ¿sí? Algunos estaban tan acostumbrados hasta hace poco que para ellos, ojo, para ellos, comer lo que se ofreció al ídolo es como sacrificar al ídolo. Pues sí, pero no entienden todos lo mismo, ¿sí? Bueno, luego, y con esto manchan su conciencia poco formada. Aquí está el problema, la formación. He comentado que estas reflexiones precisamente tratan de responder a esto, ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice, una cosa es que estés poco formado, que no estés formado. Y otra cosa es que hayas seguido un proceso formativo serio, largo, válido. No es absolutamente lo mismo. La psique humana no es que aquí está la psique y les pasa siempre a todos igual. Por ejemplo, Romanos 12:2, que toca temas
muy parecidos a los de Primera Corintios. Dice, transfórmense mediante la renovación de su mente. O sea, la mente humana no está a la deriva de lo que sea en todos, ¿sí? Hay quienes no han renovado su mente, la mantienen infantil, dependiente, bueno. Y hay quienes sí han renovado su mente, ¿sí? No es lo mismo. Toda la doctrina sobre el hombre nuevo de San Pablo, ¿sí? Que dice, crucifiquen al hombre viejo, ¿sí? Y compórtense como el hombre nuevo. Lo que son, que bueno, aquí sería muy largo seguir poniendo más textos, pero menciono otro que, bueno, al final de esta reflexión vamos a recordar. Así cuando San Pablo habla del fruto del Espíritu, lo contrapone al fruto de la carne. El fruto de la carne es vivir con una fragilidad humana dependiente de egoísmos, de vicios, etcétera, ¿sí? Y el fruto del Espíritu es muy, muy distinto. Será la misma psique, ¿sí? Entre unos y otros, ¿sí? Esto no es concebible, ¿sí? Un hecho muy sencillito, los discípulos de Emaús, cuando se iban hacia Emaús, no entendían la cruz de Jesús, ¿sí? Durante el camino se hizo un proceso con Jesús, ¿sí? Y al regreso entendían de otro modo la cruz, ¿sí? La crucifixión de Jesús no era el motivo de su tristeza. El motivo de su tristeza era el modo como su mente entendía la cruz. De regreso, de todas maneras, modos estaba la cruz de Jesús. No cambió la crucifixión. Cambió la manera de entender, ¿sí? No quiero detenerme más en esto porque todavía hay muchos más. Por ejemplo, al final del Evangelio de San Marcos, donde Jesús, antes de subir al cielo, les dice a los discípulos, bauticen a todos, el que crea, ¿verdad? Se salvará, etcétera. Comerá veneno, tomará veneno, no le hará daño. Cogerá víboras en sus manos y no le harán nada, ¿sí? Si madura en su fe, si asume el hombre nuevo por el bautismo, ¿sí? No es lo mismo. Es decir, algunas personas quedan envenenadas por algo y ese mismo algo no les hace nada a otras, ¿sí? Entonces, no estamos en la misma condición. Bueno, este es, digamos, desde el nivel de la palabra de Dios, desde nuestra fe, desde nuestra creerle a la palabra del Señor, ¿sí? Si creemos que la psique es igual para todos y todos estamos igual de frágiles, bueno, pues entonces, ¿en qué está la experiencia de Pentecostés, del renovarse y cosas por el estilo? Así es de que no. Las enseñanzas de los grandes santos. Adelanto una cosita. Cuando de repente llegaban, como diciendo que cuando se hablaba de esta cuestión de Nueva Era y todo el asunto, que grandes santos y grandes teólogos han dicho, en lo personal no me consta, ¿verdad? Bueno, le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de estudiarlos, ¿verdad? Y de ver que no se sostiene absolutamente el hecho de que la psique humana se quede igual y que a todos los seres humanos les afecta de la misma forma aquello que sucede fuera o aquello que hacen. Quisiera mencionarles tres de los grandes santos. Los tres primeros, bueno, perdón, todos los que están ahí son doctores de la iglesia, ¿no? Es decir, un doctor de la iglesia es alguien que vivió la vida espiritual tan conscientemente, nos da enseñanzas nuevas y esas enseñanzas valiosísimas son las que hacen que la iglesia los declare doctor o doctora de la iglesia, ¿sí? San Juan de la Cruz es doctor de la Iglesia, un grande santo. Santa Teresa de Ávila es doctora de la Iglesia. Santa Teresita del Niño Jesús es doctora de la Iglesia. San Buenaventura es doctor de la Iglesia. Y hay muchos más. Pero solamente, como dice el dicho, para muestra basta un botón, ¿verdad? Entonces, San Juan de la Cruz, entre sus grandes enseñanzas, nos muestra un proceso, ¿sí? Un proceso espiritual
en el que la persona está muy distinta cuando no hace proceso o cuando está iniciando el proceso y otra cosa cuando termina el proceso. De él vamos a hablar en un momentito más. Santa Teresa de Ávila habla de 7 moradas del castillo interior. Cada morada o cada habitación del castillo interior es una etapa, ¿sí?, en el proceso del encuentro con Dios, ¿sí? Llegar a la 7ª morada es maravilloso. No tiene nada que ver con estar fuera del castillo interior o estar apenas en la 1ª morada o en la 2ª, ¿sí? Hay etapas muy precisas, ¿verdad? Bueno, Santa Teresita del Niño Jesús, que muere a los 24 años de edad y que en esos 9 años que estuvo en el convento, carmelita, hace un proceso impresionante que nosotros podemos ir viendo en sus manuscritos autobiográficos, es la forma técnica en la que se conoce estos escritos, o historia de un alma, que así se le conoció, ¿verdad? Y bueno, es clarísimo cómo cuando ella entra al convento todavía está fragilita en su sensibilidad y sí, susceptibilidad y sus dependencias de la madre y no sé cuánto, y una sabiduría y una fortaleza, y estas cosas quedan atrás después de 7 u 8 años, y la grande capacidad que tiene de expresarlo, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Y nos muestra un camino sabio, tan sabio que a sus 24 añitos de edad es doctora de la iglesia. San Buenaventura, preparadísimo, de la orden franciscana, ¿no?, que también nos ofrece un camino itinerario. Esa obra tiene una obra que se llama así, ¿eh? Itinerario de la mente a Dios. Podríamos decir más en Vario Póntico, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, entonces, en la teología espiritual se estudia este asunto. Si alguien dice, es que los santos dicen, pero luego, ¿cuál santo? ¿Quién sabe cuál santo? Momento, o sea, un poquito más de respeto hacia los santos y hacia todo lo que ellos dicen, ¿verdad? Bueno, hay un común denominador en todas las formas de expresar el itinerario. Solamente quisiera recordar que ayer, antier, hablamos de San Ignacio de Loyola, el grande maestro del discernimiento. Y veíamos cómo el discernimiento también es algo que se aprende, ¿sí? Este punto en la vida espiritual es importantísimo y es central, ¿sí? Es una pena que no aparezca esta cuestión en todos esos miedos que se generan precisamente por no crecer. O sea, se queda la persona en una situación de confusión y todo el asunto. Bueno, ¿cuál es el común denominador, ¿sí?, de las enseñanzas de los santos, ¿sí? Que aquellas cosas que son imposibles sin crecer son posibles después de haber crecido. Lógico. Y esto es en todo. Una persona que quiere aprender piano, antes de aprender, le es imposible ejecutar una melodía en piano. Después del proceso de aprendizaje, le es posible lo que no le era posible anteriormente, ¿sí? Entonces, no hay crecimiento espiritual sin autoconocimiento y autodominio. Una de las cosas que se dicen que se abren puertas y que la psique humana es algo así como si uno no se conociera. Y claro que hay muchas personas que no se conocen y pues les pasa lo que les pasa y dicen, no sé ni quién soy, no sé lo que me pasa, no sé, no sé. Claro. Pero si una persona hace un proceso, entonces las cosas son muy distintas. Quisiera decir una cosita sobre el proceso, la enseñanza de San Juan de la Cruz de un modo muy esquemático, con la única finalidad de que nos demos una idea de esto, ¿sí? Porque hablar de proceso así nada más, pues sí, nos da una idea, pero nos queda muy lejana. Aquí, muy rápidamente, ¿sí?, ven ustedes un cuadro, ¿sí?, en el cual hay un punto de partida, ¿sí?, y acá del otro lado un punto de llegada, ¿sí? Esto es el proceso espiritual, ¿sí? Es un camino que va de un punto de partida a un punto de llegada. Lo que está aquí en medio son las etapas de ese camino, ¿sí?
el proceso, las etapas. San Juan de la Cruz tiene muy claro que en el punto de partida nosotros tenemos ceguera de muchísimas cosas, no las entendemos, ¿sí? Somos esclavos de muchas cosas, nuestros egoísmos, impulsos, vicios y lo que sea, ¿verdad? Creencias, ¿sí? Somos fundamentalmente egoístas y por lo tanto defensivos, ¿sí? O sea, defiéndete, ¿sí? Y narcisistas. Bueno, ¿cuál es la razón por la cual somos así? ¿Sí? Dice, bueno, pues porque nuestras facultades humanas están dañadas. ¿Cuáles son esas facultades humanas? Nuestra sensibilidad, la manera de pensar, nuestra mente, si ¿sí? tiene creencias, es ilógica, ustedes quieran, nuestra memoria vital, es decir, todo lo que nos ha pasado en nuestra vida, ¿sí? anteriormente, traumas, cosas positivas, etcétera, y nuestra voluntad. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que quisiera dejar un vicio y no puede, pues sí, tiene dañada su voluntad. ¿Sí? Esta es la explicación. La gracia de Dios está siempre, no nos falta. ¿Sí? Pero la gracia de Dios es para que nosotros trabajemos esto. ¿Sí? Entonces, San Juan de la Cruz dice, bueno, pues hay que empezar por algo, ¿no? Y dice, pues empezamos por la sensibilidad, ¿sí? Y a la primera etapa le llama noche activa del sentido, o sea, de todo lo que uno siente, pues, ¿sí? ¿Y en qué consiste? Pues la persona en forma activa, equivale a decir por decisión propia, y ya de alguna manera está ejercitando la voluntad, ¿sí? Se entrena, ¿sí? Educa su sensibilidad, ¿sí? ¿Cuál? Los cinco sentidos, ¿sí? Si es golosa, pues es el sentido del gusto, ¿verdad? No sé, si le gusta oír puras cosas negativas y puros insultos o quién sabe, o puras alabanzas, ¿no? Pues el sentido del oído, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? ¿Cuál es el fruto? Entonces, se tiene una etapa dura, o sea, no es una cosa de un día, ¿sí? El fruto es un mayor señorío sobre impulsos y emociones. Sin esto, no hay vida espiritual. O sea, no voy a poder amar a mi prójimo, ser desprendido, pero es solamente el primer pasito. Si no hago esto, si nunca trabajé sobre esto, qué pena. Y aquí es donde se requiere entender nuestros impulsos, saber qué hacer, aguantar el trabajo del dominio, del cambio y cosas por el estilo. Ya estamos aquí un poquito más fuertes, bueno, son un poquito más fuertes, y entonces viene la segunda etapa, noche activa del espíritu, ¿sí? Entonces, en forma activa, la persona educa y entrena su mente, o sea, su manera de pensar. Si tengo una mente mágica y no sé, acepto lo que sea, y, pues bueno, un poquito de disciplina mental, ¿sí? Entreno y educo mi memoria, mis traumas. Es decir, todo lo que anteriormente aprendí, pues tengo que aprender nuevas cosas. Mi memoria se tiene que enriquecer con nuevos aprendizajes. Y la voluntad, o sea, ¿por qué elijo lo que no quiero elegir, etcétera? Y tener ese, no sé cómo decir, si ese entrenamiento prácticamente. Y claro que no se hace de un día para otro, otra etapa por aquí, ¿sí? ¿Ustedes creen que una persona que hace estas dos etapas no se conoce? ¿O se conoce igual que si no las hiciera, si no hizo nada es lo mismo? Pues claro que no, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos dos cosas importantísimas. La persona se conoce mucho más que al inicio y tiene más capacidades que al inicio y entiende las cosas mejor que al inicio, ¿sí? Es decir, no está igual que antes. Ya con esta fuerza es capaz de aguantar otras cosas como proceso espiritual, cosas que nos pasan a todos, pero bueno, una cosa es haber hecho estos dos que nos permiten aprovechar estas situaciones para crecer, y otra cosa es simplemente padecerlas y hasta enfermarnos, ¿sí? Entonces viene la noche pasiva del sentido. ¿Por qué aquí era noche activa y aquí noche pasiva? Pues porque aquí nos pasan cosas sin haberlas elegido. Aquí yo decido frenarme en esto, decido sí, pero de repente acá resulta que pasan desgracias, grandes frustraciones, grandes desilusiones y yo me siento muy mal. Bueno, pues entonces
tengo la oportunidad de entrenarme en ser todavía más fuerte en mi sensibilidad, que no me derrumbe cualquier cosita, ¿sí? ¿Cuál es el fruto? Un mayor señorío, todavía mayor que acá, el anterior, sobre mis impulsos y emociones, ¿sí? Aquí es donde, por ejemplo, mucha gente no entiende por qué un santo o una persona de una grande madurez humana y cristiana, aunque se sienta mal y aunque esté triste, le sonríe a los otros, ¿sí? Entonces, solamente habiéndose entrenado a esto, ¿sí? Si una persona nunca se entrenó, bueno, pues si se siente de malas, pues pobres de los otros, porque no puede cambiar su cara, no puede cambiar su trato, ¿sí? Hay valor, ¿sí? Porque no hizo este proceso, ¿sí? Vuelvo a repetir otra vez, después de la noche pasiva del sentido, la persona está todavía mucho más fuerte, mucho más dueña de sí mismo, misma emocionalmente. Pero no es suficiente, ¿sí? A pesar de que acá estudió, se puso a pensar, reflexionó, intentó quitar desilusiones, etc., también vienen algunas desilusiones fortísimas de creencias globales, ¿sí? San Juan de la Cruz dice que esta noche es bien tremenda, es la más tremenda de todos, ¿sí? Y bueno, pues si una persona no estaba preparada para estas cosas, se derrumba. ¿Sí? Son las personas que no creen en nada, que ¿sí? Acá en la anterior son las personas deprimidas, enojadas todo el tiempo, ¿sí? Pues por todo lo que les pasó, pero que no estaban preparadas para aguantarlas y para salir más fuertes de ellas, ¿sí? Y aquí todavía más fuertemente. Si una persona considera que se habla de libertad, etcétera, de una manera facilona e ingenua, pues bueno, si no conoce el proceso, pues bueno, le podemos entender, ¿sí? En el punto de llegada, ¿sí? Entonces la persona es muy, muy diferente a cuando estaba en el punto de partida, ¿sí? En lugar de ceguera, ahora ve muchas cosas que no veía antes, entiende muchas cosas, la famosa inteligencia espiritual, ¿sí? Es mucho más libre de tantas cosas, de la fama, de los intereses, etcétera, etcétera, ¿sí? Ama con sencillez, o sea, puede amar de una manera mucho más desprendida, puede perdonar, por ejemplo, cosas que desde este punto de vista parecen imperdonables, ¿sí? Inaguantables, ¿sí? ¿Y cuál es la razón, vamos a decir así, de la parte humana? La parte de gracia de Dios está siempre. Que sus facultades humanas han sido sanadas, la sensibilidad, la mente, la memoria, la voluntad, que precisamente fueron, no sé cómo decir, trabajadas, sanadas, digamos, con grande lucha y transformadas, vamos a decir así. De hecho, San Juan de la Cruz habla de la transformación en el amor, hay una transformación. Si una persona considera que nosotros siempre somos débiles, etcétera, nunca nos transformamos, no hay proceso y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, cuando una persona habla de los grandes santos, que aquí ya lo habíamos comentado, ¿sí? Y dice que los santos dijeron no sé qué, bueno, yo sugeriría que nos formáramos un poquito en las reales enseñanzas de los santos, que implican un camino que no es nada sencillo, ¿sí? No se sostiene la psique plana, inmutable, siempre frágil, ni con la palabra de Dios, ni con la enseñanza de los santos, ni con la enseñanza de los sabios. Vamos a ponerle aquí filosofía, que significa amor a la sabiduría, vamos a decir así, ¿sí? Tampoco. O sea, los grandes sabios de todos los tiempos, y algunos de ellos, bueno, conocidos exactamente por sus enseñanzas sabias, los filósofos antiguos, nos lo han dicho. Aquí, en esta diapositiva, que bueno, casi nunca pongo imágenes, pero tanto para hacerlo un poquito más gráfico y también sabiendo que el tiempo siempre es limitado. Platón, el gran filósofo Platón, hizo una metáfora, una alegoría, ¿sí? Se le conoce como el mito de la caverna de Platón, que ilustra muy bien esto. Y esto lo hace porque él era discípulo de Sócrates, ¿no? Y Sócrates terminó condenado a muerte. ¿Por qué?
porque se hizo antipático al ridiculizar a los que se creían sabios. Y finalmente le hacen un juicio, más de casi 500 senadores, y ganan los que quieren la muerte, o sea, la pena de muerte para Sócrates. Y Platón, al ir viendo todo ese proceso, dice: pero qué ceguera de los seres humanos. Conociendo todo este proceso, etcétera, etcétera, en su obra, que se llama La República, presenta esto que se conoce como el mito de la caverna de Platón. Voy a empezar por las imágenes que están a la derecha. Él dice: los seres humanos nacemos y vivimos las primeras etapas de nuestra vida como si estuviéramos en el fondo de una caverna, volteados para la pared de la caverna, y lo único que vemos son sombras, ¿sí? Sombras de lo que pasa en otro lado, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos un poquito el diseño de la caverna de Platón. Aquí están sentados volteados para la pared, ¿verdad? Aquí están las sombras. Aquí hay algunos con algunas antorchas, aquí hay una pared, ¿sí? Aquí hay una fogata, ¿sí? Entonces la fogata proyecta sombras y, bueno, a lo mejor un poquito también la luz de acá arriba. El asunto es que los que solamente han visto sombras creen que esta es la realidad, ¿sí? Y dice Platón: sí, pero algunos, ¿sí? Deciden levantarse, voltear y empezar a salir de la caverna, pero la cosa está bien difícil porque la luz molesta mucho, los ojos se tienen que ir acostumbrando, etcétera, pero logran salir, ¿sí? De la caverna, ¿sí? Aquí también están afuera. Y dice: y estos se dan cuenta de que lo que se ve cuando uno está inmaduro, es necio, lo que ustedes quieran, lo que se ve no es la realidad, ¿sí? Son sombras de la realidad, ¿sí? Y que es maravilloso, ¿sí? Salir y ver la realidad, ¿sí? La cuestión es que, bueno, aquí también tenemos otra imagen de alguien que sale, ¿verdad? Que sería exactamente el sabio. Dice: y cuando se regresa y les dice: oigan, fíjense que la realidad no es esta, ¿sí? La realidad no es esta, hay otra, estos que están acá le dicen: está loco. O sea, que están claros, ¿sí? Aquí está la cuestión, ¿sí? Y lo juzgan de loco, precisamente. Lo que decíamos el día de ayer, ¿no? Con respecto a que, bueno, uno puede preferir vivir basado en una grande mentira. Y luego dice Platón: y si ese sabio sigue insistiendo, los otros se molestan tanto que hasta lo pueden matar. Hasta lo acaban, pues, o lo expulsan o lo que fuera, ¿sí? Este es entonces el mito de la caverna de Platón. Aquí, bueno, aparte pues de lo interesante que es esta enseñanza, lo que nos permite entender, ¿verdad? Y es lo que nosotros, por ejemplo, en las lecturas de estos días, ya segunda parte de la cuaresma, donde se habla del Evangelio de San Juan, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan está lo del ciego del nacimiento, ¿no? Cómo los que creen ver no ven, ¿sí? Y el que estaba ciego y que es curado es el que ve, ¿sí? Entonces, hay muchísimo de esta cuestión. Y aquí, entonces, dos cositas, la que queremos subrayar: no es lo mismo estar aquí volteado para la pared, ¿verdad? No es lo mismo alguien que decidió voltearse, decidió aguantar el precio del deslumbramiento de los ojos, de ir caminando, etcétera, etcétera, ¿sí? Y luego de aguantar por acá la incomprensión, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, ¿sí? Es decir, volvemos otra vez. Desde ningún punto de vista nosotros podemos aceptar que la psique humana le pasa lo mismo, ¿sí? Siempre. No sería así, ¿verdad? La psicología tampoco lo afirma, ¿sí? Allá por principios del siglo XX, hace 100 años, más o menos, poquito más de 100 años, inició una corriente psicológica que la conocemos como conductista, el conductismo, con Watson y después siguen otros por ahí, digamos, un periodo fuerte del conductismo que termina con Skinner, ¿no? Entonces, a otros más moderados, Thorndike y compañía. Pero, bueno, aquí le voy a poner puro, conductismo puro, para no ser injusto con los conductistas, puesto que el conductismo también ha evolucionado, ¿verdad? Y cosas por el estilo, se ha integrado también. Pero vamos a hablar del conductismo puro, ¿sí?
El conductismo explica la conducta humana por la relación estímulo-respuesta. ¿Sí? Ah, perdón, aquí estos años son porque en 1912, John Watson publica, ¿no?, un primer escrito sobre cómo ve un conductista la psicología. 1940 es cuando ya hay otras fuerzas de la psicología que empiezan a ver los puntos débiles del conductismo, ¿verdad? La psicología cognitiva, etcétera, etcétera. Bueno, pero esas son cuestiones de cultura psicológica. Bueno, para el conductismo puro, vamos a decir así, el ser humano es simplemente reactivo, ¿sí? Es dependiente de los estímulos, sin capacidad de decidir frente a los estímulos. O sea, te pican acá y tú brincas acá, ¿sí? Te aprietan este botón y tú brincas, ¿sí? Se llama reactividad, es una reactividad pura, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, los estímulos nos gobiernan tranquilamente, ¿sí? Bueno, pues, esta sería, o sea, si es que es conductismo puro, estaría de acuerdo con que la psique es así, es decir, nosotros los seres humanos no podemos hacer nada frente a los estímulos. Claro que esto, así como lo acabo de expresar, no se podría sostener mucho tiempo, ¿verdad? Y por eso ha habido desarrollos de la psicología. Y entonces ya después de los años 70 levemente empieza la psicología a estudiar a las personas sanas, la psicología sana, vamos a decir así, ¿sí? Hasta que actualmente tenemos ya diferentes ramas y una de ellas, quizá la que está teniendo más investigaciones, etcétera, es la psicología positiva, ¿sí? Entonces, este planteamiento conductista, ¿sí?, de alguna manera lo viven algunas personas, ojo, ¿sí? Por ejemplo, las personas súper manipulables, ¿sí? Es decir, las personas que aquí abajo, ¿verdad?, que responsabilizan y culpan a los otros, a las circunstancias, a los espíritus, ya quien sea, lo responsabilizan de la propia conducta, ¿sí?, de los propios sentimientos, impulsos, etcétera. Actualmente las ciencias humanas y la psicología tienen ya muchísimos datos, recursos, investigaciones que dicen que una persona va siendo psicológicamente más sana cuando va asumiendo la responsabilidad y la capacidad, ¿sí?, de asumir su responsabilidad, ¿sí?, de que si alguien lo quiere manipular, por ejemplo, tiene recursos para entender que lo quieren manipular, sabe de dónde le pican, ¿verdad? Resuelve esto y no lo pueden manipular. Algo que es súper evidente y que, bueno, lo podemos ver en esos espectáculos de los hipnotizadores, ¿no? Taurus do Brasil hace 40, 50 años y otros, ¿no? ¿En qué consistía el espectáculo? Pues que va la gente, un público por allí, y este empieza a hipnotizar por la palabra, ¿sí? Es decir, empieza a decir cosas: te pasa esto, te pasa esto, te pasa esto. Y más o menos a un 10% del público le pasa, pero no a todo el público, ¿sí? Aquí la pregunta es, ¿y el hipnotizador tiene el poder de hipnotizar a quien sea? Pues claro que no. Algunas personas somos no hipnotizables, me incluyo, porque esto lo he podido comprobar muchas veces con, incluso en la carrera de psicología, con uno de los maestros que era especialista en hipnosis, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto poder tiene un hipnotizador sobre los otros? El que le permite, la persona que se hipnotiza o que no se hipnotiza. Lo mismo sucede con la brujería, ¿sí?, o con los curanderos y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, la salud psicológica, y es lo último que ponemos en este renglóncito, no puede explicarse con esos psicológicos, o sea, con esos presupuestos psicológicos, ¿sí? Es decir, las personas sanas no actúan de esa manera. Y en ese sentido, podríamos decir que no es lo mismo la psique, otra vez la famosa psique, en una persona que no maduró, que no creció, comparada con una persona que sí lo hizo, ¿sí? Y bueno, yo voy a brincar esta, es prácticamente una repetición, ¿verdad? Viendo aquí también
el tiempo, ¿sí? Y entonces podríamos empezar a concluir, ¿verdad? Algunas cositas. Entonces, la madurez espiritual se logra mediante el trabajo sobre la propia persona. La gracia de Dios está siempre. Si nosotros dudamos de eso, bueno, pues habría que ponernos interrogantes teológicos, ¿sí? Dios me llenó de regalos, Dios me llenó de gracias y de todo tipo, ¿verdad? Aún lo físico, yo no hice mi cerebro, ¿sí? Ni sé cómo se hizo con esa maravilla que es la gestación, el desarrollo intrauterino. O sea, es una gracia, es un regalo de Dios. O sea, estamos llenos de regalos de Dios. Eso no se duda. Quien lo dude, pues bueno, tiene que hacer un proceso de fe madura, ¿verdad? Entonces, la gracia de Dios está siempre, pero la gracia no necesita mejorar. O sea, Dios no necesita mejorar. Los que necesitamos mejorar somos nosotros, ¿sí? Y de una manera muy concreta. Por eso, una de las cosas que nos dicen los grandes maestros de vida espiritual es que la madurez espiritual se da trabajando sobre las facultades humanas que tienen que ver con el pensamiento y las creencias, con los sentimientos y emociones, con la conducta, con las motivaciones, ¿sí? El trabajo espiritual va sobre esto. Es el hecho de que mi manera de pensar mejore, la psique no se queda igual, ¿sí? Esto me parece que es muy, muy, muy claro. Por eso, los verdaderos maestros de vida espiritual, los santos, los que han dejado un legado de crecimiento, ¿sí? Son los mejores conocedores y los más eficaces y prácticos conocedores del ser humano. En psicología, tengo también el gusto de poderlo constatar, ¿sí? En la labor docente universitaria en el área psicológica, cuando aparecen ciertas cosas que están como definidas por la psicología y luego les presento otras, ¿verdad?, que vienen de otros sabios incluso y maestros de vida espiritual, etcétera, a veces me dicen, es que nosotros no teníamos en cuenta eso. Pues claro, y claro que esto es sumamente cierto, ¿sí? Entonces, San Juan de la Cruz, por ejemplo, imagínense si no conoce la naturaleza humana. No es el momento de citar textos, ¿sí? Pero San Juan de la Cruz es bien clarito, el siglo XVI, ¿verdad? Mucho antes de que aparezca la psicología empírica o científica, ¿sí? Señala cómo está interactuando la manera de pensar con la manera de sentir, ¿verdad? Y de actuar, o sea, esa integración, ¿sí? Que actualmente en la psicología es como un grande logro, ¿sí? Es un grande logro en el nivel de la investigación psicológica, pero curiosamente este grande logro, quizá con términos un poquito distintos, ¿verdad? Ya lo habían conocido los grandes maestros de vida espiritual, ¿sí? Y, perdón, aquí la redacción. Los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Y el fruto del Espíritu Santo nos dice que la psique no es igual, puede cambiar. Por ejemplo, dentro de los dones, sabiduría, ciencia, a ver, aquí, por ejemplo, ¿cómo es posible que un gurú oriental o quien sea, ¿sí?, me diga qué significa lo que yo hago? ¿Soy tan carente de sabiduría? ¿Soy tan carente de ciencia? ¿Soy tan carente de consejo? Tendría que preguntarme por qué yo dependo de un gurú, ¿sí? No, momento. La sabiduría es un don, ¿verdad? Es decir, poder ser sabios autónomo, ¿sí? O, por ejemplo, cuando se habla del fruto del espíritu, ¿sí? La alegría. Aquí, por ejemplo, quienes no hablan nunca de proceso espiritual, pero de montón de demonios que se meten, quién sabe cómo y todo, eso es para producir miedo. Una persona con mucho miedo no puede estar alegre. La alegría como estado humano y como fruto del espíritu, ojo, como fruto del espíritu, ¿sí?, solamente puede darse en una condición de seguridad. ¿Sí? Cuando una persona no sabe ni quién,
vive ansiosa, no vive con alegría. Se nos olvida eso de no tengan miedo, yo he vencido al mundo. La paz igualmente, o sea, ¿cómo puedo vivir en paz en un mundo que no se entiende y que cualquier posición que ponga y ni cuenta me doy? Así que si esa es la posición, pues quién sabe qué nos pasará, porque no nos damos cuenta que otros, quién sabe qué inventaron, si canto una canción y lo que sea, ¿verdad? ¿Cómo era el que inventó la canción? O sea, cosas de ese estilo. Sí, tampoco puedo ser tan bondadoso. Y hay un fruto del Espíritu Santo que casi nunca tenemos en cuenta. Dominio de sí. Ustedes vayan a ver allá Gálatas 5, capítulo 5, versículo 23, cuando se habla del fruto del Espíritu y que San Pablo va diciendo, el fruto del Espíritu es paz, alegría, amor, bondad, etc. El último que dice es dominio de sí, ¿sí? Y aquí la pregunta es, ¿por qué me dominan gurúes? ¿Por qué me domina el Espíritu? O sea, momento, aquí me falta crecer en la vida del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, no es posible asumir esto, ¿sí? Y finalmente, con esto, entonces, vamos a concluir. Sin preparación es una cosa, así le titulamos a este último pensamiento, con preparación es otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, para quienes no conocen suficientemente la Biblia, cualquier versículo que le saquen, ¿sí?, es entendido desde lo que le dijeron ahí, ¿sí?, como si fuera todo lo que dice la Biblia al respecto. Pero para quien conoce la Biblia, ese versículo lo sitúa en el contexto global y lo entiende en su contexto. Por ejemplo, si alguien, vamos a suponer los hermanos, algunos protestantes, que llegan y me dicen, mira, aquí en el Éxodo dice, no te harás imagen ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ¿por qué ustedes hacen imágenes? Pues me saco un versículo. Si yo conozco la Biblia, le pregunto, y esto lo he experimentado también con alguno que llega así, le digo, oye, ¿tú te acuerdas cómo estaba hecha el arca de la alianza? El arca de la alianza era esa arca donde adentro estaban las tablas de la ley donde se dice eso que me acabas de citar. ¿Sabes cómo estaba hecha el arca? Algunos sí se acuerdan. ¿Te acuerdas qué había sobre el arca? ¿Saben qué hay? Pues dos imágenes, dos querubines. Le digo, a ver, dime por qué, ¿sí? O por qué, por ejemplo, Dios dice, no te harás imagen de nada, y luego en el desierto, cuando aparecen las serpientes y empiezan a picar a los hebreos, Dios manda que se haga la imagen de una serpiente de bronce, ¿sí? Y se quedan así, ¿sí? Entonces, quien no conoce la Biblia se lo bailan con un versículo, tres versículos o lo que sea. Si nosotros hicimos el camino para conocer la palabra de Dios en su totalidad y en su globalidad, ¿sí? Entonces, cuando me dice una cosa, le digo, mira, aquí dice lo contrario. Ahora hay que entender por qué. Sí, porque en esta etapa, hacer una imagen era irse de boca con el ídolo, ¿verdad? Más adelante eso ya no era problema. Entonces se pueden hacer imágenes, lo cual nos dice que la psique humana no está siempre en el mismo nivel, ¿sí? Si algo para mí es peligroso, lo evito, pero para otro puede no serlo. Otro ejemplo, el alcohol, ¿sí? La botella de vino, la botella de licor, ¿sí? Para un alcohólico eso es peligrosísimo. Pero para una persona sana, completamente inofensiva, la misma botella, ¿sí? Así es de que, entonces, para quien está preparado es una cosa y para quien no está preparado es el otro. Y el problema es la falta de preparación. Para quien no conoce los procesos de la vida espiritual, cualquier frase espiritual es entendida en modo subjetivo, ¿sí? Ah, es que el santo tal dice esto. Cuando yo pregunto, a ver, ¿dónde lo dice? ¿Sí? ¿Por qué lo dice? Hicimos un ejemplo al principio con la frase de ama y haz lo que quieras, ¿sí? Hay muchas personas que no saben qué hacer con esa frase porque desconocen el pensamiento de San Agustín, desconocen en qué contexto está, etcétera, etcétera, ¿sí? Para quien no conoce la psicología, puede escuchar o decir cualquier cosa y será tenida por verdadera, ¿sí? Una cosa que a mí me impresionó tremendamente fue cuando el señor Duarte en su conferencia coloca a Gregory Bateson, el gran Bateson, ¿sí?,
repartiendo LSD porque el gobierno de Washington, o sea, entonces uno decía, bueno, a ver, para una persona que no conoce todo el aporte de Bateson, etcétera, y escucha eso, el nombre de Gregory Bateson, ¿sí? Pero bueno, si nosotros conocemos un poquito de psicología, nos damos cuenta de que no. Y entonces las personas que no están preparadas en psicología, por ejemplo, bien, tranquilamente, no es lo mismo la cuestión sin preparación que con preparación. Para quien no conoce los requisitos de la investigación, puede creer que es investigación la simple concatenación del hecho, de hechos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, no es lo mismo. ¿Cuál es entonces nuestro grande reto? Nuestro grande reto es la formación, la preparación, el proceso espiritual. Y esto ya no es tan sencillo. Es muy fácil ponernos en guardia contra todo, así a como sea, y que, ¿sí? Y otra cosa muy distinta es hacer el proceso, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, pues lo he podido comprobar, o sea, cuando he escuchado a algunos que dicen, no, es que las personas cuando hacen esto, les pasa esto, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, espero no ser, no desviarme de lo que es reflexión de ejercicios espirituales, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando alguien por allá dice, es que no sé, del 100% de personas que practican yoga, 70% terminan mal o endemoniadas, ¿verdad? Bueno, pues yo he hecho mi investigación y de las personas que les he preguntado, ninguna, ¿verdad? Pero hay una cosa, hay una variable, y precisamente aquí es donde hablo de la investigación científica. La variable es que las personas a las que les he preguntado están haciendo procesos serios, ¿sí? Reflexionan, están ahí sistemáticamente, trabajan, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, podríamos decir que una cosa es enfrentar al mundo sin armas, sin capacidades, y otra muy distinta, ¿sí? Es enfrentar al mundo con capacidades. Y concluyo con un ejemplo. En una ocasión estaba dando unas conferencias y sobre tiempo presente, y al final había preguntas con papelitos y llegaron dos que junté, ¿no? En una decían, una señora decía, es que mire, mi esposo tiene muchos problemas y yo trato de que mi hijo no se dé cuenta de cómo es su padre. Y otro papelito que decía, pero yo me pregunto, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Sí? Juntando los dos papelitos, les digo, bueno, mire, yo creo que es mucho mejor preguntarse qué hijos le van a dejar al mundo y no qué mundo, ¿sí? Porque si ustedes educan a sus hijos con capacidades, los retos que les presente el futuro los van a afrontar muy bien. Pero si intentan que su hijo no vea, ¿sí? Es decir, yo trato de que mi hijo no se dé cuenta de que, sí, claro que usted va a mandar al mundo a su hijo sin entender las cosas y sin ver las cosas, ¿sí? Bueno, nuestro gran reto de vida espiritual, el gran reto del momento presente es formación, desarrollo integrado, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, yo aquí me detengo, ya casi hemos llegado a la hora. El día de mañana intentamos concluir toda esta cuestión. Las preguntas que puedan surgir, etcétera, serán bienvenidas. Y bueno, si es el caso, como esta corrección que me hicieron el favor de hacerme, se pone en el canal, o si conviene que se integre en la reflexión de mañana, ¿verdad? Bueno, pues por hoy terminamos. Muchas gracias. Gracias, padre. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Sí, muy bien, y que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy bien. Igualmente, gracias. Padre, gracias. Hasta luego. Gracias.